But from my perspective, I saw work being done in Chile by the Kalantololo survey that went through and systematically measured supernovae, discovered supernovae. Que en 2011 se dieron premio Nobel gracias a los hallazgos que se realizaron con el proyecto Kalantololo fue sin duda un gran hito para la ciencia en Chile. Medir distancia en el universo es una de las cosas más difíciles de hacer de manera precisa. Creo que no hay muchos casos en que en la recepción del premio Nobel los galardonados digan que su ciencia se basó en lo que habían hecho grupos previos y entre ellos este grupo del Kalantololo. The Accelerating Universe is a Nobel Prize given to me and two other people, but it was an endeavor that we did here in Chile with Chileans. And I think that should be celebrated. Tengo un tío que me preguntaba por qué yo quería ser astrónoma, qué utilidad tenía ser astrónoma. Y a él le encanta la ópera, él ama la ópera. Entonces yo le decía, bueno, estudiar astronomía es como una ópera. En el fondo son las cosas que uno necesita una vez que uno tiene como, no sé, las necesidades básicas cubiertas. Uno tiene otras necesidades como ser humano. Y así como hay gente que necesita la ópera, otros necesitan el conocimiento, otros necesitan saber cómo es el mundo en el cual vivimos y cómo es el universo en el cual está nuestro mundo. Así es que es eso, es como el arte. El universo nos dice muchísimo acerca de nuestro propio planeta. Investigar el estado actual del universo nos permite comprender también las características como la geología, la propia atmósfera de nuestro planeta. Saber qué es lo que sucedió con otros planetas del propio sistema solar, por ejemplo, nos ayuda a entender incluso el origen de la vida, ¿no? que es uno de los grandes misterios. Luego de realizar estudios que ayudarían a comprender que el universo llega más allá de la Vía Láctea, el célebre astrónomo Edwin Hubble publicó en 1929 un estudio que demostró que la mayoría de las nebulosas estudiadas se están alejando de nuestra galaxia, y que cuanto más lejos se encontraban, más rápido se alejaban. A raíz de estos descubrimientos, Hubble concluyó, finalmente, que el universo se está expandiendo. Sin embargo, no sería hasta varias décadas después que se lograría aportar las pruebas para demostrar este fenómeno. Yo me fui a estudiar a Canadá, a Toronto, y eso fue el año 73. El doctor Vandenberg me dijo, bueno, José, ¿por qué no estudiamos? Le propongo que estudie usted las supernovas que se conocen hasta hoy día, que eran como 200, y ese estudio derivó en un trabajo que publicamos en la revista el Astrophysical Journal, que es una de las revistas más importantes de astronomía del mundo, y fue un artículo que tuvo cierto impacto, y bueno, yo me entusiasmé mucho con la supernova, pero al volver a Chile, viendo por dónde podía yo continuar, no había polarímetros en Chile, en Tololo no tenían un polarímetro. Yo hubiera sido feliz haciendo polarización de galaxias Cifer del Sur, etc. Pero no había cómo. Y sin embargo había un telescopio acá en Cerro del Roble con el cual uno podía buscar supernovas. Entonces subí al Roble y empecé a tomar fotos en unas placas fotográficas.
y trabajamos durante 4 o 5 años buscando supernovas en el hemisferio sur, y nosotros con muy pocos recursos, con un telescopio que era muy apropiado, con un equipo que éramos dos personas y yo, tres en total, Marina Wisniewski, Luis Eduardo González y yo, descubrimos en total como 50 supernovas, pero en el año 82 nosotros descubrimos más de la mitad de las supernovas del mundo entero. Y eso motivó a nivel mundial un auge en el estudio de la supernova, porque esa supernova no correspondía al patrón clásico que uno tenía. Uno creía que las estrellas, cuando eran supergigantes rojas, ahí explotaban como supernova. Esto era más bien una supergigante azul. Una supernova es la explosión de una estrella, evento que ocurre en las últimas etapas de la vida de una estrella masiva o una enana blanca de alta energía. Entonces las placas se tomaban en Tololo, bajaban a La Serena, Mario Amuy con una caja de madera las ponía en una línea de buses, los Corsarios o en Livac, y yo viajaban durante la noche desde La Serena hasta acá, y yo a las 8 de la mañana iba ahí a las Torres de Tajamar a retirar la caja, y aquí teníamos un microscopio para poder comparar dos placas. Marina Wisniewski tenía mucha experiencia y también la tenía Luis Eduardo González y después Roberto Antesana. Y empezamos nosotros a comparar una placa con una placa de referencia y fuimos encontrando supernovas. Encontrábamos como 3 o 4 supernovas mensuales. El proyecto Calán-Tololo, luego de 4 arduos años de trabajo, obtuvo como resultado una serie de datos que han sido determinantes para la astronomía, incluso a nivel internacional. Y entonces, nosotros con el Calán-Tololo fuimos a demostrar que las supernovas tipo 1A eran todas iguales, demostramos que eran distintas, y construimos una herramienta que permitía ajustar y tener la supernova tipo 1A, como dicen en inglés, como standard candles, como lámparas calibradas. Este proyecto lo que hizo fue calibrar un método, ya, para medir distancias en el universo. Medir distancias en el universo es una de las cosas más difíciles de hacer de manera precisa. Y es sumamente necesario, porque si no todas las mediciones que uno realiza de los cuerpos no son absolutas. Uno puede medir cuánto flujo, cuánto brilla un objeto, pero a menos de que sepa su distancia, entonces no sabes cuán luminoso es intrínsecamente.
podríamos decir, ya que todas parecen tener este comportamiento tan homogéneo, entonces, ¿qué pasa si asumimos que son todas prácticamente iguales en el momento tardío? Y así podemos comparar entonces lo distintas que son en su época más temprana. Entonces fue un método que permitió mejorar aún más la calibración esta que te contaba de la ley del proyecto Kalantoron. Considerando la teoría del Big Bang, una vez que todo se formó a partir de esta gran explosión, lo más lógico era suponer que la expansión del universo fuese decreciendo su ritmo por la atracción generada por la gravedad entre las galaxias distantes. Sin embargo, los resultados que se fueron obteniendo daban luces de que esta expansión ocurre de una forma totalmente distinta. Brian venía a Chile bien a menudo, trabajaba y vio con Mario Muy, con Nick Sunseft, con Mark Phillips. Los resultados del Kalantoron los entusiasmó. Entonces, bueno, cuando terminamos el Kalantoron con varias personas, varios colegas, decidimos embarcar en un nuevo proyecto que era para medir la desaceleración del universo, que se debe producir por la fuerza de gravedad. The universe is really like, it's sort of like a giant explosion. And you expect things to slow down, all the pieces of the universe to slow down as gravity pulls the thing together. Finalmente, el trabajo en conjunto de los equipos HiC Supernova y Supernova Cosmology Project ameritaron que se les entregara el Premio Nobel de Física el año 2011 a Brian Smith, Saul Perlmutter y Adam Riess por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Los equipos internacionales, que fueron los que determinaron la expansión acelerada del universo, ellos lo que hicieron fue adoptar este método y aplicarlo a todos los otros, a todas las otras supernovas que ellos descubrieron. So what we did is we essentially were able to look back in time by looking at very, very distant objects, because the light took billions of years to reach us from the other end of the universe. So we're able to see essentially how fast the balloon was blowing up over time. Marcó un hito y un cambio de paradigma, podríamos decir, en el conocimiento científico a nivel internacional. Nos permitió cuestionar lo que creíamos saber acerca del universo y nos dio una nueva mirada. Yo diría que todo lo que hizo, ¿no es cierto?, el grupo de Supernova asociado a Mario Muy, a José Massa, de que fueron observaciones vitales para dar cuenta observacionalmente, ¿ah?, de que el universo estaba en expansión, ¿sí? Así que para mí las observaciones de ellos, y yo siento que ellos como científicos son parte
aunque no lo hubieran obtenido, digamos, de este logro que llevó al premio Nobel. The Kalantoro survey was absolutely seminal in the work we did. We could not have done it without it. The discovery would not have been made without it. El descubrimiento de la expansión acelerada del universo trajo consigo nuevas preguntas por resolver. Actualmente, entendemos la energía oscura como aquella que está constantemente generando una presión en el espacio, provocando la aceleración de la expansión del universo. La energía oscura es un fenómeno que observamos desde los años 90, 98 en realidad, 1998, donde se observaba que las galaxias tendían a alejarse cada vez más entre sí. Y eso era bastante extraño porque de alguna forma no encontramos un material directamente que esté haciendo este efecto. Por ende, los científicos y científicas sugirieron una especie de energía que generara una presión negativa, es decir, que si el universo fuera un globo, nosotros estaríamos inflándolo y en vez de oponerse, cada vez se quisiera inflar más. Entonces propusieron este tipo de energía y la llamaron oscura, porque no la podemos detectar directamente, sino que vemos este fenómeno de que el espacio y el tiempo se empiezan a expandir. Es suponer que es una energía constante que ya estaba en la teoría de Einstein y que fue introducida por Einstein como la constante cosmológica. Ahora, ¿qué es lo que es? Es una de las grandes preguntas. De hecho, hay muchos astrofísicos que dicen que puede ser la pregunta de la física del siglo XXI. Es decir, es posible que entender qué es la energía oscura nos lleve a tal vez modificar profundamente nuestras teorías actuales. Actualmente en Chile se encuentra el mapa más grande de materia oscura que se genera trazándolo a partir de las galaxias, es decir, se han observado miles de millones de galaxias desde el norte de nuestro país y eso nos ha dado muchísima información sobre cómo se distribuye la materia oscura en el universo. Durante las últimas décadas, el trabajo de científicas y científicos en las áreas de la astronomía y la astrofísica han posicionado a Chile como uno de los protagonistas en el estudio del universo. Hay mucha gente muy bien preparada. Cuando yo fui el primero en estudiar la licenciatura en astronomía acá en Chile, se estaba abriendo, y hoy día hay como 200 chilenos que tienen un doctorado, no una estadía, sino un doctorado puro y duro de 4 o 5 años. Bueno, la astronomía, como varias otras disciplinas dentro de las ciencias y de las áreas STEM, requiere una mirada desde la diversidad para poder abordar los problemas complejos que hoy en día se presentan. La astronomía junto con la física son las dos disciplinas en Chile que tienen menor presencia de mujeres y eso implica que estamos analizando y abordando problemáticas con una mirada muy sesgada. Perdemos mucho talento, perdemos muchas capacidades por la falta de mujeres en el desarrollo de estas disciplinas. Y acá tenemos en el fondo los mejores laboratorios instalados en nuestro país. Entonces, y eso nos da acceso, ¿cierto? Nos da un acceso privilegiado a usar esas instalaciones. Así que el futuro es sumamente bueno desde ese punto de vista. Porque ALMA es un telescopio único, no hay en el mundo un telescopio como ALMA. 66 antenas a 5.000 metros sobre el nivel del mar, no hay en ninguna parte. Telescopios como Paranal, que son 4 telescopios de 8 metros 20, están construyendo uno que es el telescopio europeo, el Extremely Large Telescope, en Cerro Armazones, que va a tener 39 metros de diámetro. Ese telescopio va a ser el más grande del mundo
de aquí a unos 10 años más. Entonces, el futuro del norte de Chile, porque la condición astronómica es extraordinaria, va a seguir siendo brillante, a menos que el cambio climático dijera otra cosa. Pero aparentemente los astrónomos queremos el mejor desierto del mundo para poder mirar el cielo. Y el desierto este no se va a transformar en un bosque en el futuro cercano. El desierto se está viniendo para el sur y se está quedando ahí donde está. Considerando el valor que tiene la astronomía chilena para el entendimiento de varios fenómenos astronómicos, es importante considerar los desafíos futuros que afrontamos en el área a nivel de país. Hay otros problemas, eso sí, porque las instalaciones están ahí, pero a los científicos en Chile los financian los sistemas de educación superior y el gobierno, el Estado, ¿cierto? El promedio de la OCDE es como 2,5% del PIB en ciencia y tecnología, pero los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, invierten un 3, 3.5%, también Japón. Entonces Chile está en deuda, pero en una deuda garrafal con ciencia y tecnología. Estamos invirtiendo 0,34, que yo considero que es una demostración de que Chile no tiene ni un interés en ser un país desarrollado. Veo el futuro de la astronomía y la astrofísica chilena con grandes desafíos por delante, pero con un futuro a la vez muy auspicioso. En pocos años vamos a contar con el 70% de la capacidad astronómica mundial, y eso va a requerir también mucha inversión para poder formar a científicas y científicos que puedan hacer uso de estas instalaciones, ¿cierto? Y poder abordar los grandes problemas y desafíos que se vienen en adelante.